Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer vernos otra vez. Aquí estamos para una edición especial de Agenda Abierta, porque hoy vamos a tener un mano a mano con el chaqueño palavecino. Nos abrió las puertas de su casa y fuimos a visitarlo a su propiedad de Rosario de Lerma. Claro, este programa se emite los viernes a las 23 y un viernes a la noche para el chaqueño palavecino era muy complicado, porque anda de shows, porque anda de gira, porque anda en un montón de lugares. Esta semana, sin ir más lejos, estuvo en Showmatch. Terminó de salir en Canal 13 y se fue para un festival. Terminó y ya está en el Festival Orán y haciendo, dando vueltas por todos lados. Entonces era muy difícil que venga a sentarse a este estudio de televisión. Entonces, por primera vez en el ciclo, hemos hecho una excepción. Salimos nosotros a buscar al entrevistado y fuimos a verlo al chaqueño palavecino, que después de terminar de hacer su programa en Radio Nacional, que lo hace también desde su casa, nos invitó a pasar al Quincho y allí, asado de por medio y con un grupo de amigos, charlamos solo, mano a mano, con el chaqueño palavecino. Y lo van a ver de una manera distinta. El cantor del pueblo habla desde la intimidad de su casa. Y es por eso que van a ver a un chaqueño palavecino diferente, distinto. Lo van a escuchar hablar de la serenata, de los impuestos, de cuánto gana, de rentas, si tiene o no tiene el reconocimiento que se merece aquí en Salta. Así que va a ser una charla interesante. Les prometo que se van a quedar allí atrapados con lo que cuenta el chaqueño. Es un hombre que tracciona mucho. Y aquí lo vamos a ver, charlando con nosotros, mano a mano, el chaqueño palavecino en Agenda Abierta. Chaqueño, gracias primero, antes que nada, por recibirnos acá, en la intimidad de tu casa, en el Quincho. Acaba de terminar de hacer tu programa de Radio Nacional. Acabo, bueno, un gran abrazo a toda la gente tuya, a donde llegás. Acabamos de hacer el programa que lo venimos haciendo porque Radio Nacional me convoca hace tiempo en sumarme, en hacer un programa televisivo que lo hace Canal 11, bueno, todo lo que hoy las redes sociales y tremendamente lo que es la la conexión de Radio Nacional, que la cadena de Radio Nacional. Y yo agarro viaje, ¿por qué? Porque a donde me interesó a mí, a donde yo podía promocionar todo lo que es la música. ¿Y con Radio Nacional llegas a todo el país? Sigo a todo lado, a donde están, me pagan. Trabajo 4 lunes en mi casa, o a veces, la vez pasada lo hicimos en Las Lomitas Formosas, que ha sido una fiesta tremenda, porque la gente de los pueblos se alegran cuando vamos, en el caso de uno, y más con una institución como es Radio Nacional, que es nuestra, tuya, mía, de todos. El día de mañana puede estar vos, yo, nosotros. O sea, yo no soy un trabajador de un locutor, no soy recién. Simplemente soy alguien que me gané algo en la sociedad transmitiendo mis canciones y que tengo una experiencia de vida ya a mis 58 años, que voy a cumplir en diciembre, siempre me sumo yo. Donde puedo hablar de política, de fútbol, de religión, de programa, de todo, porque la vida, yo creo que ya hemos pasado. No creo que podamos llegar, no sé si llego a los 80 bien, no sé. Yo programo mi vida, o sea, me estoy comprando un vehículo para no cambiarlo más y llegar a los 75 años yo manejando, si me da la posibilidad a la vida, a mí,
para no depender de otros. Si la vida me da la posibilidad de depender de otros, no sé, pagaré, qué sé yo, no sé. Agradecerle a la vida por llegar a viejo. Es tan corta esta pelotudez de la vida. Está dando estos gustitos. Y ojalá Dios o el diablo me dé un lugar. Pues no sé si estoy con Dios o con el diablo. Alguien me va a dar a un lugar, no sé, en la vida celestial como la vida de purgatorio. Si estás, alguien me tendrá que dar un lugar a mí. Que no sufrí, que ha sido fácil vivir sin ti. No te equivoques, quise morir. No te equivoques, sentí morir. Cuánto te amaba, no sé decir. Fuiste mi aire para vivir. Y sin embargo, te fuiste tú. Fuiste tú. Son tantas noches que no dormí, tantas estrellas que vi morir, porque te fuiste lejos de mí. Son tantas noches que no dormí. Hoy he querido tenerla cerca, hoy he sentido que me haces falta. Yo sé que el tiempo no ha de borrarla, donde es huella dentro mi alma, sin ella no puedo. Pero lo que sí sé, estoy seguro de que yo he hecho bien para todos. Alegré mucha gente, viniendo de un lugar donde yo tanto sufrí, porque yo no tenía ni el pan ni en la comida. Fuimos los primeros nietos que los tíos nos cagaban a pedo. Encima que laburamos para ellos, nos cagaban a patada. Hoy hay una sarta de nietos, sobrinos, de todo eso, y son una manga de vagos. Y todo eso hemos pagado esas consecuencias, mis hermanos mayores y yo. Más yo, de una manera, viniendo de un hijo natural. Cuestiones, viniendo de una región a donde nunca pensé llegar a esto, de que vos me estés haciendo una nota. Una nota en este momento. Bueno, y mientras seguís comiendo vos el asado, tranquilo. No, comelo vos también, está, porque es para vos. Picando, está tomando vinito. Yo me tomo el vinito. ¿Que te estaban ofreciendo recién? San Juanino, amigo de San Juan, amigo de Bolivia, que vinieron. Bueno, y estás con tu programa de Radio Nacional. Y has traído un montón de artistas ahora y así pasa todos los lunes. Vienen grosos, todos. Los chalchaleros han pasado un montón. Y nos acordábamos que dentro de tu programa, aquí mismo los chalchaleros habían contado esa historia de lo de Pablo Escobar y que vino a tocar a la Hacienda Nápoles y todo lo demás. ¿A vos te tocó tocar en algún lugar así que hoy mirás para atrás y decís, mirá dónde llegué? Esto fue algo de la... Bueno, ropa. Vengo de hace 3 días que estuve en Chile y me dieron el premio máximo, que es el Yandú en el sur. Me gané 3 premios. De medios que me dieron, me gané ya el ovejero y me gané el Yandú, que pide la gente porque te ama, te quiere, un día jueves. Y te escuchaba decir que sentís que en Salta no te dan el premio que te mereces. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? No lo siento yo. Hago hincapié, porque nosotros los cantores, no yo, sino el que está cantando en la peña, que nos den un poco de pelota a todos nosotros, porque nosotros somos artistas,
Salta es una provincia privilegiada en todo sentido. Yo creo que está primera ahora en todo lo que es turismo, más allá de la belleza de Salta. Cuando voy a entrar al Portezuelo, como hablábamos con el Negro Izaguirre las noches, yo entro al Portezuelo y me vuelvo loco. Como somos salteños tontos, hermosos, de amar todo lo que es lo nuestro. ¿Y con los músicos qué pasa? No importa. Después llegamos Cafayate. Yo canto a las 6 de la mañana. Vienen, cantan tantos pelotudos que hablan que esto, que el chequeño cobre esto, que deben. Yo siempre me pagué, es más, tengo que cobrar el doble porque me pago el doble y a la hora que voy a cantar. Y de ahí me tengo que pagar un avión o pagarme algo para ir a cantar a otro lado, porque si no, no llego. A ver, ¿qué te puedo decir? Lo que promocionamos en cada escenario, estamos hablando de Salta, Nocheros, Chaqueño, Mariana Cayón, Mariana Carrizo, un Jorge Roja, Guairas, Guitarreros, a ver, no me quiero olvidar de otros, no sé, amigos y cantores, tantos. Salta mantiene el folclore hoy por hoy, más allá, junto con Santiago, a nivel nacional, que son unos cuantos, pero hay muchos que no pueden prender porque nadie le da la posibilidad. Salta es una provincia visitada. Nosotros pagamos mucho de impuestos, a eso íbamos. El renta somos todos. Nosotros somos distintos, aunque cualquier ciudadano le diga, no, nosotros promocionamos Salta. Si viene un turista de España y se asentaba en una peña, hay un guitarrero que no sé cómo será la vida de guitarrero y que cante, que toque, que lo alegra. Está el otro que va hasta NOA y nosotros que estamos a nivel país, que siempre estamos hablando de Salta. Claro, y vos me decís que eso no se retribuye con algún beneficio para vos como músico. Ni como un como poncho como me dan a mí. Nada. La provincia hoy no te da nada a vos. Ni un poncho. Yo trabajo 3 veces al día en la provincia, 3 veces al año. Yo vengo de Chile, de Bolivia, de Brasil, de Uruguay, de gran parte del país más allá de Tucumán, hablando de Salta. Entonces, o sea, tiene que haber una recompensa a estos divulgadores o, ¿cómo puedo decir?, pregoneros de lo que es una provincia. Vos haces tu trabajo en todo lo que es la gran provincia nuestra, que la amamos y la queremos. Yo sigo viviendo acá. Claro, pero vos recorres el mundo y llevando el nombre. Pero voy hablando de Salta, como vos lo hablas, de Salta, por bien, por mal, por esto, criticando, que diciendo, que porque sos igual que uno. Pero nosotros somos embajadores de Salta, muchos. Entonces siempre digo, che. Pensaría que el chaqueño tendría que estar ahí arriba y vos tendrías que tener. Pero yo gano bien, dentro de todo lo que pago, porque yo gano un 100%, yo me llevo un 15%, un 14% de lo mío. No me llevo más. ¿Y el resto en qué se va? ¿Sabes y cuánto empleo tengo yo? ¿Vos sabés cuánto empleo tengo ¿Cuánto yo? ¿Cuánto empleado tiene el chaqueño para decir? Y tengo 50. 24 directo. Después en casa, allá. ¿Solo el 15, 14%? No puedo llevarme más. No me alcanza, no. Porque pago el 39% al fisco. Sí. Más allá de lo que salta. O sea, está bien, lo tengo que pagar. Pero yo lo voy a buscar el mango en otro lado. ¿Me entiendes? ¿Cuánta gente trabaja con esto? ¿Cuántas pymes hay como uno? Que los gobiernos dicen, no, porque está bien, porque tengo. ¿Quién se acuerda de cuánto tienen los nocheros, cuánto tienen Soledad, cuánto tienen el chaqueño, cuánto tienen los guitarreros, cuánto tienen los guaires? ¿Sabes la gente que damos trabajo a nosotros? O las peñas. A ver, hablemos de la peña, ¿cómo se llama? La peña más vieja y querida de nosotros, que es. ¿Cuál es la peña más vieja y querida de nosotros, Salta? Sí, Valderrama. Después, ¿cuál sigue? De los locos que han armado. La vieja estación. Valderrama, sí, la Patricia, todo. Generan trabajo, generan todo. Pero la vieja estación. ¿Cuántas peñas? ¿Cuántos negocios? ¿Cuánto todos? ¿Cuánto? ¿Por qué se canta folclore en Salta? Porque seguimos siendo nosotros hasta hoy. Hoy han pasado las voces de Orán,
¿Cuántos viejos? Ibarra tiene 80 años que estuvo en tantos cantores. ¿Vos lo conocés a Ibarra? Enrique Ibarra. ¿Vos conocés tantos cantores que promocionaron Salta? Estoy hablando por así algunos. Sí, vos sentís que no tienen el reconocimiento que deberían tener. No hay una... Sí, sí hay un mérito, porque tenés que cumplir el mérito, porque esto que te... ¿Cuánta danza? Jiménez y Marina, no sé si tienen el reconocimiento total que tiene que tener. Y alguien puede decir, el ballet de Salta. O sea, alguien lo va a tomar mal. O alguien lo va a tomar bien. Difundimos lo que es culturalmente lo que es nuestra gran provincia. Lo que pasa es que Salta se alimenta con muchas cuestiones y les viene bien a todos los gobernantes y a todos, como yo le decía al director de turismo, no es lo mismo que cree que te llegan a la provincia, no. Hay provincias que ya no se escucha la música en la provincia. Te lo puedo decir, hay como 5. Porque ya llegó Miami a ese lugar. Y somos extranjeros. No es el caso de Salta. No es el caso de Santiago. No es el caso del NOA en sí. Muchas gracias. Te agradezco. Te quiero, te admiro. ¿Quieres pedir un tema? Esa calidad musical que la quisiera tener yo para enamorar a mujer. Soy enamorada mujer cantando chacarera. Esta es la primera parte, nada más, de la charla con el chaqueño. Continúa, nos habían invitado a participar también en parte del programa que se emite por Radio Nacional todos los lunes y que sale desde la casa del chaqueño. Llevan todos los equipos, como lo han visto, y desde ahí transmiten. Ya vamos a volver con más. Ahora, a lo mejor tuvieron una semana cansadora o con mucho estrés o con muchos problemas. No es necesario salir de Salta Ciudad para poder despejarnos. Está bueno que podamos visitar la altura de todos y poder ir desde el teleférico de San Bernardo y disfrutar de momentos espectacular. Así que no se olviden aquí en el Parque San Martín y disfrutamos Teleférico San Bernardo. De la rutina, del estrés y del ruido, aléjate de todo por un rato. Subite al Teleférico San Bernardo. Teleférico San Bernardo, encima de todo. Enseguida venimos. La segunda parte, la charla con el chaqueño, duró casi 2 horas. Hemos separado los mejores fragmentos y ahora, si vienen, temas muy interesantes. Ya seguimos charlando. Agenda abierta. Gas natural en tu casa. Con los microcréditos vas a poder realizar la instalación domiciliaria de gas natural y pagarlo hasta en 60 cuotas iguales. Estamos recontentos porque tenemos el gas en casa, que es una comodidad impresionante. Informate en MITRE 448, Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Ministerio de Gobierno, Gobierno de la Provincia de Salta. Seguimos en Agenda Abierta, segundo y último bloque de este mano a mano especial que tuvimos con el chaqueño palavecino desde la intimidad de su casa, en el Quincho, en su lugar donde pasa los mejores momentos, allí charló con nosotros. Habla de por qué toca la madrugada en la serenata, de historias que no conocíamos,
también de sus orígenes y una anécdota en la ruta. Imperdible, segunda y última parte del Chaqueño, charlando Agenda Abierta. Nosotros somos unos locos de transmitir esta cuestión de emociones a muchos. Y como grandes, hay un equipo grande como esta señorita, él, un tremendo sabedor de todo lo que es, un director joven dentro de todo lo que es la radio, se ríe. Joven, sí. Y valorarlo por ser joven. Un diputado que nos pintó la cara, que yo quiero que nos traiga todas las veces, porque realmente nos sentimos bien, han pasado tantos cantores, tantos músicos, tanta gente linda. Agradecerles sinceramente, muchas gracias por hacer música, por estar, no importa la música que sea, a pesar que me vean así, dicen, no, este tipo es estructurado, la música a mí me conmueve. No sabe nadie qué es lo que escucho yo cuando voy en un vehículo y pongo... Nadie se imagina lo que yo escucho música. La música viene interpretada, por supuesto, lo que uno puede escuchar dentro de toda la cuestión. Y los géneros son tremendos y la música mundial es tremenda mientras lo podamos hacer coherentemente bien. Muchísimas gracias. Te agradezco por estar acá. Sí, no cree que estés acá. Final del Chaqueño. Chaqueño, quiero hablar de tu presente. Te noto acá en Salta bien instalado, más allá de que seguís con tus presentaciones y todo lo demás, estás acá compartiendo con amigos, te gusta, te das algunos gustos, recibís a Boca cuando vine acá, cantás en la Bombonera, estás en un buen momento, pero te escucho también hablar bastante de lo que se viene. ¿Estás pensando vos en lo que va a pasar los próximos 20 años? ¿Qué te imaginas que va a pasar con el Chaqueño? Hablabas de tu voz también, que es los órganos de agudo. Yo voy a cumplir 58 años. Aplausos para la flor. Yo cumple 58 años, voy a pasar a la tercera edad, que cualquiera te mira de alguna forma. ¿Cómo está tu garganta? Bien, perfecto. A pesar que estoy con la tos, estoy perfecto. ¡Quisí! Sí. No sé, me internaré más adelante cuando me falta esto para seguir esto. Porque la música que se... Todos piensan, porque el chaqueño canta samba, que canta chacarera, que viene del Chaco Salteño. ¿Sabes la esencia que hay en el Chaco Salteño? ¿Sabes cómo se canta el Chaco Salteño? Sí, es buena la academia, nosotros no la tuvimos. Yo la bufí, tengo que agradecerle al gran maestro, a Guillermo Ismael Romero. Guillermo Romero Ismael. Ismael de la Pierna. Un capo. Que hoy Salta no lo tiene en cuenta él, menos lo tiene en cuenta a mí. ¿Y vos tenés que seguir educando tu voz para que no se lógico, te canse? Lógico. Eso te escuchaba. ¿Vos fuiste a aprender? Sí, a manejar la voz, a calentar la y garganta. ¿Terminaste y todo? ¿Hiciste todo tal cual como te enseñan a fonoviólogos? ¿Nunca terminás de aprender? Bueno, nunca se termina de aprender. En la locución, el cantor, el maestro, todo, ¿por qué quedan con nódulos los maestros? Porque hay que aprender. Pero no hay que perder la esencia. Entonces, la escuela, la enseñanza, la academia, yo no la tuve en mi lugar. Y no está hasta ahora. Instalada realmente con gente como Guillermo Ismael Romero, que se tragó todos los libros, que el mango que hacía iba al Colón, y el mango que lo hacía se iba a estudiar con Iglesia. Iglesia era, ¿sabe quién le enseñaba? A Pavarotti, a Carrera y a todos los españoles. Ahí lo buscaban para enseñar. Y hoy Salta lo tiene acá, y Salta no sabe que tiene alguien que yo te quisiera mostrar cartas que le mandaba a Iglesia. Iglesia era el quien le enseñaba a, ¿cómo se llama? El grandoto, el español. ¿Cómo se llama? Este Domingo. ¿Cómo se llama? Plácido Domingo. Plácido Domingo. Iglesia le manda una carta a Ismael Romero, que lo tenemos a Salta, vive en Villa Mitre, con la madre, con todo, que es mi amigo, que me quiere enseñar, yo no le doy bola, me quiere cagar piña. Y el hermano toca la guitarra, canta, un poeta. No se puede entender lo que tenemos en Salta y a veces rechazamos del gran tenor único que va a cantar, sí, por supuesto, va a
al Club 20, a todos lados. Hace algunos teatros también. Pero porque el tipo está preparado para eso. Y él me pasó dos cositas a mí como para que yo pueda seguir haciendo hasta los 65 años. Cuando ya llegue a los 64 lo voy a buscar para que me ayude hasta los 70. Dos cositas más para que te llegue. Es un capo. Y Iglesia le pedía para seguir enseñando alumnos y todo. Y Iglesia le enseñaba a todos los grandes tenores. A Clau. A todos. Te digo esto porque para que no creas que somos un improvisado porque cantamos samba y chacarera, porque muchos lo han dicho. Hay formación. Hay gente del ambiente y gente de mierda que dijo porque canta chacarera. No. Yo defiendo un lugar. No sé si lo sabías ahora por el tema de la radio y todo, pero hoy murió Armando Echar, creador de la serenata. ¿Te enteraste o no? Echar. Sí. Bueno, murió hoy. ¿Y también la mujer del Cuchi? También, la señora del Cuchi. La serenata. Bueno, pero han sido estapas. Echar ha sido un gran hombre que ayuda mucho a los cantores de una época. Después aparecí yo buscando una gloria, todo, pagando, buscando la hora. ¿No sabes por qué yo canto a las 6 de la mañana en Cafayate? ¿Por qué? Porque nunca me han dado un lugar a mí. Siempre llegaba al final. Todos los otros a pedir un lugar en Cafayate. ¿El horario central cuál era? ¿La 9 de la noche? Todos iban, los grandes artistas. A mí no me daban bola, nadie. ¿Y sabe qué me llegó a decir una vuelta? Que yo, porque yo también me medí. Me fui a cantar en otro lado un día que tenía que estar y que no fue la gente de Jujuy, de Tucumán y de Salta. Y que se han podrido los pollos, me dice una viejita, no deja de venir. El día que no fuiste a la No deja de venir, hijo, porque se me han podrido los pollos. Yo me acuerdo de eso, eso me lo dijo una vez. No invento yo. Esas cosas me llegan a mí tremendamente porque a veces la gente cree esta cuestión. Que solamente la en la vida hay etapa. Yo tuve una etapa, sí, la serenata era serenata sin tanta fama. Yo fui cuando a las 4 de la mañana teníamos que buscar un lugar, ni peña había. Cuando andaba buscando un lugar y yo paraba, ¿sabes dónde paraba yo? En los... ¿Dónde para la gente que va? En los campings. Mirá vos. Ahí paraba. Con un ómnibus de mi tío Rivero, marido de mi tía Fernanda, que nos recepcionaba a todos los que veníamos del norte acá, que vivían tres cerritos. Un ómnibus, un 1312, hoy no nos que él lo compró para que vaya toda su familia, él y todo. Yo fui a cantarle a Andacastaco cuando inauguraba su bodeguita. Se murió el tío. Tengo mis primas hermosas, tres mujeres hermosas que viven en Tres Cerritos. La Claudia, que realmente, la Fabi, le ponen todas las ganas. Hoy no nos imaginamos una serenata sin el chaqueño. Pero algún día se tiene que imaginar. Pero ahora salió un diputado diciendo que es lo que cobro yo. Yo tengo que cobrar tres veces lo que cobro. Porque vienen otros que cobran el día jueves, más guita, se lleva, y yo tengo que reproducir el día sábado. Hace 24 años que se golpean puertas y se rompen. ¿Por qué me tienen que juzgar a mí? Un diputado, ahora es un concejal de mierda de la zona, que no lo conozco. Hablar del artista. ¿Eso te dolió y por eso también dejaste de ir? No, porque yo tengo gente que trabaja. O quieren que yo les regale todo. ¿Por qué no lo juzgan a otros que cobran más o a otros? Pero, ¿cuánta vida le di yo a Cafayate? Lo que vos me decís de la señora que vende los... Bueno, ¿cuánta vida le di? ¿Cuántos temas le canté yo a Cafayate? O a Salta. ¿Por qué me tienen que juzgar? ¿A mí juzgarme? Déjate de hinchada, yo soy lo que soy, cante lo que canté, se ha hecho lo que se ha hecho, pero no me juzguen más, déjense de hinchar las pelotas conmigo, porque yo no voy a hincharle las bolas a nadie, yo vivo acá o vivo en otro lugar, yo no voy a joderle a nadie, entonces no me jodan. ¿Te contratan como te contratan en cualquier lugar? Y si me contratan es porque quieren que vaya, porque les genero plata, pero no hablen conmigo, no jodan, no me jodan. Imagínense, no les una pido. Sin el ¿Vos sabés los años que yo hace que no voy a buscar un festival, que le digo, che, hablen para que me lleven? Nada, no importa. Y a la altura del partido, tengo 58 años, no, 70 años. A los 78 años me voy a andar mirando la bragueta. 80 años viviré, no sé qué vivo. ¿Vos sabés cuánto vas a vivir vos? Entonces no jodan. No rompan, disfruten. Y yo no soy un tipo, ¿sabes la guita que genero en laburo? Encima me hacen problemas boludos a mí.
tu relación con los músicos, te escuchaba también. Tengo, pero se me ha muerto el gran músico. El Chato. Un Pascual, un capo. Dos, tres músicos. Yo, o sea, sumame a mí también. Sí. Porque ellos sin otros no tampoco hubieran hecho lo que han hecho conmigo. Se hubieran cagado de hambre. Entonces no juzgue, no me juzgue. Después han venido todos los hambrientos que vienen y ocupan el talento tuyo, que lo ayudamos, que es un error. Que no sucedía antes. Vos dos o tres veces lo errabas y te decían, changuito, andate. El cuchi lo hacía. ¿Cómo era con lo del cuchi? ¿Eh? ¿Ah? ¿Cómo era lo del cuchi? ¿Qué hacías? Yo no lo conocí, pero era. Pero que era un capo. Claro. ¿Y qué te pasa? Que vos tenés algunos músicos que vienen. Y uno lo aguanta, pero el cuchi lo capo. No, chango, vos no podés estar conmigo. Y son los que te terminan haciendo juicio después. Sí, uno genera laburo, los tiempos han cambiado, hoy todo es contra de un tipo que... Entonces yo nací para cantar, no para hacer negocio. Y si me compro algo que yo quiero es porque yo lo gané, no porque lo robé. ¿Cuánta guita he dado a otro? Me llevaba un 1% de la plata que hacen negocio. O no sé, menos capaz. Entonces no jodamos. Con cuestiones de artísticamente o no sé, porque yo era un colectivero, un camionero, trabajaba en las plantas. ¿Vos conociste las plantas de gas allá? Claro, de la provincia, sí. ¿A dónde conociste? En la parte de... ¿Chachapoya? No, bueno, es acá en Capital. ¿No conociste? En Capital, hoy está en la ruina de Chachapoya. ¿De dónde sos vos? Yo soy de acá de Santa Capital. ¿Conociste Chachapoya? Tengo bueno, yo trabajé en todas las plantas de gas. Con el gran jugador Armata, que jugaba en gimnasia, íbamos y hacíamos el cambio de la garrafa de autogás, de allí gas, de algas, de Chaco gas. Trabajaba yo y después manejaba camiones. Todo Salta lo hice yo. Hoy hay pueblos, hoy hay barrios que no los conozco, pero hay barrios que yo hasta los pasajes los conocía porque iba a dejar yo el gas, yo vendía gas. Y toda la provincia de Jujuy, toda la provincia de Salta. Yo fui camionero. Yo fui vendedor, yo fui trabajador, como ustedes. Después pasé a ser colectivero, 14, 15 años de colectivero. Manejé todos los ómnibus. Fui a Buenos Aires, fui a todos lados. A todos lados, donde vos quieras, trabajando, y así canté. Entonces no me rompan las pelotas a mí. En la vida de cada uno, ¿cómo llega? ¿Cómo viene? ¿De dónde venís? ¿Cómo hacéis? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Sabes qué es lo bueno en toda esta gente, en toda esta vida? Es ser buena persona. Y servirle a, en este caso, a la provincia, al país. El día que entendamos todo lo que es servirle al país y ser buena gente, y educarse y hacer cosas, y andar bien en todas estas cuestiones, eso sirve muy mucho. ¿Me entiendes? Tenés que ir a recibir a tus comensales. No, señor director, mientras yo no me levante de acá, usted no se puede ir. No se va nadie, ¿eh? No aguanta, señor director. No se va nadie. No se va nadie. Por favor, atado al palo. Che, lo escuchábamos a Jorge Rojas, que contaba una historia vieja, que es buenísima. Es la misma, es mi sobrino. Claro, de cuando él te producía los discos. Y él decía que te vino a meter en un momento un instrumento que no era el tradicional y que vos le revolviaste el disco por la cabeza. Escuchamos esa capara, queremos sí, escuchar que vos me la cuentes. ¿Fue así sí, porque hasta me olvidé del sombrero. Pero fue el gran productor en los tiempos. Pero él se olvida, es decir, que cuando él llegó de Neuquén, cuando tenía 7 años, yo salía del servicio militar,
y su padre tiene 21 años más que yo, porque mi primo mayor fuimos a habilitar la casa que era de mi padre en el Chaco Salteño, a correr los chanchos y habilitar para que ellos vivan, a donde yo le compré la primera guitarra a él. O sea, su padre, mayor que yo, yo como siguiendo la tradición de su padre, que venían de nuestros mayores, y él es como que se transformó en algo para pa bien. Es un tipo que ayudó mucho, muy inteligente, muy capo. Yo lo admiro y es un capo. ¿Y vos no querías que meta instrumentos nuevos? ¿Vos sos más del tradicional? Porque yo soy un collo del cerro, un chaqueño de allá, que a mí no me cambié la cosa. ¿Me entiendes? O sea, soy de mantener y no estoy errado en las cuestiones. Yo nací y voy a morir, o sea, ojalá muera joven para que te digan qué bueno que ha sido. Mirá Guaraní lo que le pasó. ¿Quién habla de Guaraní con todo lo que ha hecho? Todos los que nacen jóvenes, ah, qué grande, porque cantaba bien, porque se está... Claro, cuando sos joven canta bien, cuando sos viejo choto, ¿qué te dicen? Nada. Entonces, son cuestiones y la vida cambia y no estamos en lo mismo. O sea, hoy el joven es otra forma, las comunicaciones son otra forma. Sí. Yo tenía que robarle la radio a mi abuelo para escuchar algo y hoy tener el WhatsApp, tener todas las cuestiones acá. Bueno, el bajo entonces en tu banda, se van no, perdiendo. Hay partes que se van perdiendo los valores. O sea, no apoyo tanto esto. Se van perdiendo valores. Está. Y poner una batería dentro de tu banda, ni el loco, no lo vemos jamás en la vida. Canté con batería, lo admito, sí. Y lo valoro, pues, ¿sabes por qué? O sea, yo admito la capacidad. Yo me abrazo con los músicos, pero, o sea, yo no soy tan boludo y cerrado. Yo escucho todo. ¿Qué escuchas en tu camioneta? Que ya no... Todo. ¿Ah? ¿Qué todo. Pones cuando el chaqueño sale todo. A la ruta? Desde el rock, desde todo, pero lo que a mí me gusta. No pelotudeces. Entonces, si alguien toca la bata, a ver, la renga, sí. Velo a Chizo, toca la viola y cantar. Velo al gordo, con dos, cómo es tocar la batería. Y velo a Tete, desplazarse. No, yo digo, tres tipos no pueden hacer lo que hacen. ¿Me entiendes? O sea, eso quiere decir que vos no estás centralizando, valorá esta parte. Entonces vos no tenés que ser, decir cómo está. Vos estás de así, yo no puedo juzgarte a vos. Te agradezco, sos un tipo importante. ¿No te gustó mucho el saquito? No, bien, bien. Ah, está bien. No, bueno, bien. No, está bien. Bien. Bueno. Pero te quiero decir, pero así voy a con... Yo me agarro con, a ver, ¿cómo se llaman esto que tienen la rasta? Me pongo a la cabeza. Y yo no puedo creer, los rockeros vienen a mí, no van a otro boludo. Pues yo soy boludo con ellos, entonces valoro la capacidad musical y todo. Yo hago lo mío, yo hago todo esto, a mí no me rompo la voz. Vení, chupate un vino conmigo, valoremos, estemos juntos y hablemos de música. Y si nos podemos tocar y escuchar, bueno, decir, che, ahí, no sé, acá... Te pasó recién con los muchachos de música boliviana y todo, sin problema, pero te meten un bolero y te vuelve loco. Para nada, para nada. ¿Ah? Pero ¿sabes lo que es la música sudamericana, lo que es la música, todo lo que es la música nuestra? La música, entiendan lo que es la música no la puede hacer cualquiera. La música es una conjugación de sonidos, no solamente de sonidos, sino de todos. Es un complemento, es más grande que un equipo de rugby. Es tremendo. Che, ¿te diste algunos gustos? Fuiste a cantar a la Bombonera, el himno, te escuchaba también, estuviste con el Chino Maidana. Pero canté antes. Estuviste con el Chino Maidana allá y le cantaste para todos. Sí. Así, ¿qué otro gusto te diste o alguna cosa que vos digas, mira, la verdad? Bueno, canté antes en la Bombonera, hice 6 Luna Par sin parar, los Gran Rec, no sé cuánto he hecho, viniendo desde Rancho Ñato, si vos veas dónde está enterrada mi madre, dónde vengo yo y sigo yendo a Rancho Ñato, que le hemos dado vida al Rancho Ñato, luz, agua, casa. Todo eso gracias a los festivales. Hice un trabajo que tenía que hacerlo un diputado, ¿cómo es? Lo hice yo. Encima la gente que vino de la Nación trabajó políticamente con muchos de ellos en todo lugar. Es una gestión mía, que nadie lo sabe y la hice yo. Tienen casa, agua y luz, y todo lo que hoy este gobierno va a seguir poniendo para todo, todo es una gestión mía. En el Chaco Salteño, que toda la vida hemos vivido ninguneados, hemos vivido fuera del sistema, todo se lleva para el Valle Chico, que es esto donde yo compré para vivir en paz, y vos me venís a echar las pelotas acá.
y todo lo que el Valle Grande. Que no todo, llegaba nada para allá. No, 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 llegaba todo para ahí. Porque ahí estaba un Guayar, un Romero, que los vinos, que todos son amigos míos. Pero no iban así al Chaco Salteño, donde está todo el 80% de indios, de todos los nativos. Eso lo hice yo. Me peleo con ellos. Gran parte que tienes que investigar. Me juzgan los ingleses, porque ahí estuvo la anglicana, a donde yo empecé a romper la bola, que hace 15 años que cumplí un festival que hago para los festivales, para la escuela, porque no había lápices de colores y no había malla de Dantónico, todas las escuelas. Hoy no nos ayuda nadie. En esa parte del Chaco Salteño van grandes amigos a hacer cosas para las escuelas salteñas y para se genera trabajo y el intercambio cultural tremendo entre Bolivia y Paraguay y todo lo que es la Argentina. Entonces, hemos logrado que nuestro gobernador nos haga un asfalto, la ruta 54. Hemos logrado en lo mío que se haga la luz, casas a nivel nacional. Cuando hablé, fui a hablar con la señora Alicia Kirchner, no otros, en medio de un cura, ahí en la avenida, ¿viste que está la avenida 9 de Julio, que hay un edificio? Ahí fui a hablar. ¿Cómo te trajeron, chaqueño? Porque vengo, tengo necesidad por mi pueblo, por mi lugar. Porque qué derecho tiene que tener mi lugar. ¿Por qué yo hago los festivales del Chaco Salteño? Yo acá consigo más plata. Yo quiero que la alegría, el intercambio cultural tuyo con alguien del lugar, que sea fluido. Hoy tengo un chico acá jugando al fútbol que puede ser un gran jugador. Armé cancha de fútbol. En el 2006 no se podía jugar con nadie porque no entendía nada. Yo tenía que estar en Alemania viendo. Me interesó que el joven. Hoy hay grandes jugadores. Ni cuenta se dan. Yo sigo siendo un boludo. Yo sigo siendo un boludo. Pero ¿sabes qué me interesa? Que tu hijo todo cambie. Si vos sos alguien, que tu hijo cambie. Y que tu nieto cambie. Porque lo van a avasallar todo el mundo. Ese pensamiento tengo así como cuando yo salí del monte y hice lo que yo hice, con una musiquita chiquita para algunos. Hay un caso, no sé si te acordarás, pero hay una mujer que se llama Guada Rossi. Nosotros le contamos que íbamos a venir a verte y dice, tengo una historia con el chaqueño que es tremenda. ¿Qué pasó? Guada Rossi. Capaz que no la conocés por eso, pero yo te voy a contar la historia. ¿Vos la conocés? En Guada Río Rossi. Piedras, año 97. Acá, Río Piedras. Año 97, estamos hablando de casi 20 años. Sí, 20 años. No fui a cantar. No, dice que vos ibas en la ruta y viste un accidente de tránsito. Sí. Y que el tipo tuvo un accidente, vos ibas con tu señora, ¿te acuerdas? Sí. Y no con mi señora, sí. Te bajaste y lo auxiliaste hasta que vino la ambulancia y lo estuviste socorriendo al tipo. Y dice el tipo que vos le salvaste la vida en ese momento. Sí, a los dos, Nico y María. Hola, mi nombre es Guadalupe Rossi. Esta es una historia cortita en realidad que quiero compartir con ustedes. Bueno, Dani me pidió en realidad que las cuente para contarles en realidad lo que yo y mi familia pensamos del gran chaqueño para vecino. Hace unos cuantos años atrás, creo que fue en el 97, mi papá, que se llamaba Nicolás, tuvo un accidente en la ruta y viajaba con mi mamá, él era viajante, y tuvo un accidente muy feo en la ruta. Un camión los chocó y se desbarrancaron, y justo da la casualidad de las cosas de la vida que el chaqueño para vecino iba hacia Tucumán, creo que era un recital que tenía, y él vio el accidente y él paró y lo ayudó a mi papá y lo rescató y se quedó al lado de él y de mi mamá conteniéndolos con todos sus músicos hasta que llegó la ambulancia y mi papá lo pudieron trasladar acá a los sanatorios de Salta. Yo siempre rescato eso, él dejó lo que tenía que hacer para ayudar a una persona. Él no tenía idea de qué persona era y bueno, para nosotros fue el gesto más noble y más grande que existió sobre el planeta. Tanto él como Betty, que bueno, su señora, fueron los que se quedaron al lado de mis papás ayudándolos y conteniéndolos hasta que llegó la ambulancia. Y bueno, Betty ya después acá, acompañándola a mi mamá en el hospital cuando mi papá estaba en terapia intensiva. Para mí un gesto enorme, una persona gigante. A mí particularmente no me alcanza la vida para agradecerle y para contar a cada persona que yo encuentro en el mundo cuán grande y cuán hermoso es el chaqueño palavecino, no tan solo como cantante, sino para mí un gran ser humano. Así que bueno, chaqueño,
de parte mía y de mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis tíos y bueno, y sobre todo mía, te agradezco por este gesto porque para mí fuiste un rayito de luz y lo seguirá siendo por siempre. Hoy mi papá ya no está, pero bueno, a mí me queda lo mejor, el mejor recuerdo de él y te puedo asegurar que por donde andaba mi papá decía que vos eras la persona más noble que él había conocido. Te mando un beso grande, gigante, y ya sabes, no me alcanza la vida para darte las gracias. A todos, escuchen, me pregunta algo hermoso. Toda la vida, cuando sí fui colectivero, toda la vida paré a dar, no lo saben. Yo tenía la primera camioneta mía, el primer furgón que le puse unos, en los Juegos Living atrás. Porque me compré el primer furgón y no podía. Iba la mujer del bandoneonista, el primer hijo que hoy tiene 20 años, 21, o sea. Al lado mío, él iba adelante, iba manejando el querido Chato Bazán, el gran guitarrista, el máximo. Y vos lo sabés, Pancho, de la historia mía y de todos. Que cuando, guitarrista como vos, cuando murió el Chato, todo el mundo me hablaron. Era tan vivo. Iba manejando él. Íbamos a Tucumán. Y mira por este espejo, porque tomaba la curva, yendo a Tucumán, porque son todos caminos sinuosos. Dice el camión le tiró el auto encima. Le tiró el camión encima a un auto. ¿Qué hago? Me dice. Volvé. Volvé. Yo, cuando él vuelve, yo lo buscaba para el otro lado. No, dice, está para allá. Porque ha sido así, me da la vuelta, paramos. Justo en una alcantarilla cae un 1500. No. 12.500. Venía manejando la mujer. Qué cosa que siempre me encuentro así con la hija. El hijo me dejó una gran carta, Nora. Andaba Nora, me dejó una gran carta. Estábamos ahí en la plaza y Nora me dice gracias por esto, porque tenía un casal. Y le digo, volvé. El hijo de Juan Manuel era bebito. Recién había parido la mujer. Me dice, ¿para qué ha caído? Me dice el Chato. Me voy a ver, allá había un 1500 mirando la tropa para la otra ruta, pero parado, ¿no? Como barranca. Nos bajamos. Pascual de Orán, todos los de oranenses son cagones. Ahora no sé, Pascual no se quería bajar a ver el quilombo. Yo tenía así un Nokia. El ladrillo, le tiro, digo, atende vos. Nos bajamos todos, metíamos la paz. Claro, el auto se cansó. ¿Qué ha hecho el camión? Te explico. El camión, camionero hijo de mil putas, con todo. ¿Qué hace? No sé, venía manejando la mujer. Y el hijo de puta, perdón, empieza a rimarse. Yo lo quise correr para cagarlo a palo, ¿no? Yo iba a cantar, recién había salido Amor Salvaje, iba a cantar a Tucumán y ganarme un lugar en los festivales grandes. Y empecé a tirar camiones, Como yo soy profesional en el volante, camionero, colectivero, todo. Hijo de puta, buena gente. Vos jugame como vos quieras. Y le mandó toda la rueda de atrás en la cabeza de la mujer y ella, para no caer para allá, se hace. Pasa el camión y ella pasa para el otro lado. Casi nos choca la cola de la camioneta nuestra. ¿Entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me sigue sí, o no? Sí, nosotros veníamos de allá y ella venía de allá y el camionero también venía de allá. Nosotros íbamos, perdón. Nosotros íbamos y ellos venían. La mala leche de este tipo que le tira a esta pobre mujer que venía manejando. Y entonces se pasa para, no cae para acá, sino se pasa para el otro. Cuando le digo, da la vuelta, le digo al Chato. Estaba el auto abajo. Bueno, llega el Negro Gómez, después te cuento ese. Pedí coquita, venían un auto Unión de Buenos Aires.
nos ve parado nosotros. Llegamos y empezamos, bajamos con todo. El auto, perdón, ¿no? Que haga esto. Esta es la ruta. El auto estaba así. La mujer estaba firmada contra el volante y todo, porque estaba con el cinturón. Todo hecho pelota. Nada. Y el marido, el gordo, Nico. ¿Iba del lado del acompañante? Claro, ¿quién habrá hecho el auto? Habrá dado vuelta, sí, no sé. Del lado del acompañante, iba manejando la mujer. Reventó lo que el cinturón de seguridad, el gordo. Tenía partida la nariz, todo el tabique. Tenía hecha mierda, todo hasta costillar, todo el pulmón. Bueno, de hecho que ahí hemos perdido como 3 horas. Hablarla yo a la Betty. Ella iba a enseñar música, en la escuela, hablar, la pillo de pedo porque era un teléfono. En ese tiempo no había celular así. Llamá, le iba tal. Apenas teníamos señal nosotros también. Metíamos hacia abajo, metíamos las patas así en eso. ¿Cómo es que podía vivir? Sacar. Viene el Chato. El Chato siempre ha sido, no solo violero, ha sido el servicial de todo. Cuando quedamos sin asta, el Chato sobre un camión y a buscar. Cuando quedaba el Chato arriba del camión, vos le veías las mechas así, ¿viste? Parecía flecha todas las mechas. Entonces, ¿qué hacía? Y le digo, Chato, abuelo, quiero abrir la puerta, la mujer estaba allí temblando, y contra el volante, la puerta trabada, del golpe. Abro la de atrás, se abre. Digo, Chato, subí, porque era el más flaco, el más chico, todo. Pateala como karateca la puerta de la veterana que estaba ahí, ¡pum, pum! Porque se abre la puerta. La sacamos, la sentamos sobre una piedra, temblaba, como cualquiera. Y le digo, señora, mis bolsos, decía la mujer, mis bolsos. Ya la había sacado la mujer de acá. De este lado estaba la pared de la barranca, de la alcantarilla, el gordo, el auto. Te digo, yo era el ideólogo. Saquemos el asiento de atrás. Lo ponemos sobre el volante y sobre. A cargarlo el gordo. Pocho, el Chato, Juan Manuel. Bueno, no mucho, éramos 5. Pascual arriba. Pascual con el teléfono. Siempre tuvo un cagazo del accidente. No le mostré sangre a Pascual porque se muere, ¿no? Bueno, Pascual con el teléfono, ahí se hace. En el momento que estamos ahí, por supuesto ya se paró la cana, vino la cana de Río Piedra, en un auto que le hacía así, los guardabarros en Ford Falco. Y la enfermera y el chofer lo miraban al. Digo, la puta que los parió, póngale una inyección, se está muriendo este. No tenía ni acá, se han vuelto. ¿Muerto? Hablamos de San Carlos. Pará, hablamos de San Carlos. De San, o sea, hablamos, metan bien a la ambulancia. En eso yo hablo, le digo, señora, ¿tiene un teléfono de su familiar? Y ya cuando el caso pasó el cagazo, me pasó, lo hablo. Che, su familia, Rosario la Frontera. Su familia tiene una ciudad, soy ya que hay un par de visitas. Y cualquier espejo me sorprenda un día mostrándome viejo. Y hasta mis rodillas, cuando pase el tiempo, trepe la inocencia feliz de algún viejo. Aunque con el tiempo tan solo de volver a un día a respirar tu aliento y mis bellos sueños cuando pase el tiempo hayan terminado frustrados o ciertos mirarás en mis ojos. Que tiene
tristeza porque... No, es la verdad de un tipo... Sos el auténtico chaqueño. Pero eso soy yo, no es que estoy ofendiendo a nadie. Eso fui, di la vuelta, en este caso, cuando me dijo, íbamos con un bebé recién nacido, al lado de la mujer del músico, éramos cinco, era una familia hermosa, hermosa. Entonces, porque cuando vos tenés una familia hermosa en todo sentido, te das vuelta para solucionar todas las cuestiones. Yo soy de solucionar cuestiones así. Me pasó, si te puedo decir, cuando era colectivero con el chofer que maneja el ómnibus mío, él venía adelante con otro y yo venía con otro atrás, chocaron otro. Murió una familia y cuando voy a cambiar la goma de ellos, porque yo la cambié, me encontré con los sesos en la rueda. Yo fui camionero, colectivero, o sea, vos ves una mano de maricón hoy día, de nada. Pero estas eran puras callos. Hermosamente yo viví una gran parte en la ciudad de Salta cuando no existían muchos barrios. Yo los trabajé a los barrios, vendiendo gas, cantando. Otra vez mostraba una foto, andaba en la zanela 125, mi hermano, el otro hermano, y yo atrás, el culo casi afuera con la dama Juana y la guitarra para ir a alegrar a sabía quién. Ustedes me mandan una foto, ya bastante grande, se recibía de geóloga. Yo y mi sobrino dos son geólogos. ¿Sabes de qué reniego? De que tenemos que ser Abraham o Noé, todos vivir 900 mil años. ¿Por qué tenemos que vivir pocos años? De tanta gente. Yo te estoy conociendo hoy, no sé cuándo puto te veo a vos. Pero me gustaría encontrarme dentro de 5 años como... Y la pasaríamos bien. Eso es lo triste de la vida. Eso es lo triste de esto que no acepto. Más allá de que yo soy católico, romano, lo que vos quieras. Pero no acepto esta parte de trabajar. Yo hice una vida, he vivido 200 años y tengo 58 años, no sé si llego a los 70. ¿Me entiendes? Pero yo ya hice un trabajo para vivir 200 años. Y yo sé que no la voy a vivir 200 años. Es terrible. Bueno, es terrible para mí, y así hubo mucha gente. ¿Por qué tiene que ser así? Gracias.